Thank you alimentos son verdaderos remedios naturales y como todo remedio debemos conocer qué es, cómo se usa y cuál es la dosis pero además debemos saber qué estamos consumiendo, qué contiene y cuáles son sus beneficios y efectos secundarios. Soy el doctor Juan Ignacio Beller, médico con especialidad en cardiología y hoy quiero hablarte de uno de los mejores alimentos naturales, el clavo de olor que es el capullo seco, mide 1 a 1,5 centímetros, de la planta rosada de clavo de olor. El clavo de olor puede utilizarse entero, en polvo, en forma de aceite o en forma de té. Para utilizarlo entero, debes agarrar dos clavos, que es la dosis por día y masticarlo varias veces. Vas a ver que tiene un sabor medio dulce, picante. También de manera entera lo puedes utilizar para los dolores de muela o boca. Ya vamos a ver todos sus beneficios. En forma de polvo se utiliza para preparar té. Ya te cuento. Y en forma de aceite. La forma de aceite se toman dos a tres gotitas. Puede ser un poquito más y se lo esparce en la zona del cuerpo que te duela, a veces se mezcla con aceite de oliva o con otros tipos de aceites. Pero cuidado, el aceite puede tener efectos secundarios que también ya voy a contarte. Respecto al té de clavo de olor, ¿cómo se prepara? Puede utilizarse entero o en polvo. La forma que a mí más me gusta es la decocción. Para eso toma tres clavos y ponelos en 300 mililitros de agua y prende el agua a fuego lento para que vaya cocinándose lentamente durante 15 a 20 minutos. Vas a ver que el agua toma como si fuera un color turbio, un color marrón y luego de 15 a 20 minutos de llevarlo a fuego moderado, vas a colarlo y de esta manera obtendrás todos sus beneficios. En caso de que ocupes polvo de clavo de olor, utiliza una cucharadita por día que lo puedes hacer vos mismo, machacando el clavo y aplastándolo. Otra forma de preparar el té es previo a ponerlo en agua, aplastarlo fuertemente para tratar de que todos sus nutrientes se desprendan de él. ¿Cuál es la dosis? Dos clavos de olor por día o una taza de té de clavo máximo dos. No superes esta dosis y evita consumir el aceite por los efectos secundarios que ya te voy a contar. El clavo de olor contiene muchísima vitamina E. Contiene mucho beta caroteno. Beta caroteno es un pigmento que le da el color al clavo ese color oscuro y que en nuestro cuerpo se convierte en vitamina A. Contiene vitamina K, contiene fibras y contiene bajísima cantidad de calorías. Pero además contiene gran cantidad de polifenoles y antioxidantes que le darán muchos beneficios a tu cuerpo. Empecemos. Los polifenoles y los antioxidantes los hemos hablado muchas veces. Nuestro cuerpo, para funcionar en sus células, genera energía. Esa energía, esa producción de energía, da como desecho. Moléculas oxidantes. De hecho, la inflamación de nuestro cuerpo da moléculas oxidantes como desecho. En nuestro cuerpo todo el tiempo está fabricando oxidantes. Esos oxidantes... Nos envejecen, destruyen nuestras células, destruyen nuestras proteínas, etc. Si vos consumís suficiente antioxidantes y polifenoles, vas a mejorar el envejecimiento de tus células y vas a vivir más saludablemente. Y también en nuestros cientos de videos, nosotros recomendamos consumir gran cantidad de antioxidantes. Los antioxidantes se han relacionado con la mejoría del cáncer, mejoría de la diabetes, mejoría de la hipertensión. Mejoría del colesterol en sangre, mejoría de las placas que viven en tus arterias. Como antibacteriano, el clavo de se lo ha estudiado muy bien principalmente como enjuague bucal o para el dolor de muelas. ¿Qué se hace? Se hace té de clavo de y se hacen buches. Incluso se lo ha comparado contra productos del mercado. Respecto al dolor de muela, muchas personas que tienen dolor de muela lo que hacen es masticar un pequeño clavo de olor y dejarlo en el sitio del lugar para aprovechar sus antioxidantes y también sus antiinflamatorios, que disminuirían el dolor de muelas. Por otro lado, se ha relacionado masticar clavo de olor y utilizar su té con una mejoría de la salud bucal. Sabemos muy bien que la salud bucal es fundamental para evitar, por ejemplo, enfermedades del corazón e infecciones graves en esa zona. En el estómago, el clavo de dolor se pensaba que hacía mal al estómago, que lo irritaba. Que lo dañaba. Sin embargo, estudios recientes muestran que el clavo de olor puede estimular la producción de moco en el estómago. Así es, en el estómago tenemos una fina capa de moco que lo que hace es proteger a la pared misma del estómago del propio ácido estomacal. Como bien sabes, para digerir nuestros alimentos necesitamos ácido y ese ácido destruye nuestro cuerpo. Nuestro estómago, si bien está preparado, ese moco lo recubre y evita el daño repetido por el ácido. Consumir clavo de olor se ha relacionado con aumentar la mucosidad gástrica y ese aumento puede proteger incluso tu estómago. Respecto al cáncer, se han hecho estudios en animales y también en células humanas de tumores, por ejemplo, de esófago, de mama o de intestino, donde extractos del clavo de olor podían disminuir el crecimiento de esas bacterias tumorales. Si bien faltan estudios para afirmar que el clavo de olor va a mejorar algún tipo de cáncer en tu cuerpo, estos estudios son prometedores porque muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos en la práctica diaria, Provienen de estudios como este que luego avanzan más. Respecto a tus huesos, dijimos, el clavo de olor contiene vitaminas, contiene antioxidantes, pero también contiene manganeso. El manganeso es fundamental para la mineralización ósea. Vos sabés que cuando envejecemos, los huesos quedan más frágiles, pueden fracturarse y las fracturas son uno de los principales problemas de salud en el mundo. Consumir suficiente calcio, magnesio, manganeso, exponerte adecuadamente al sol, tener suficiente vitamina D y hacer ejercicio pueden mantener a tus huesos saludables por mucho más tiempo. Recordá, los huesos son los que sostienen a tu cuerpo y debemos mantenerlos saludables. Es por eso que consumir 2 a 3 clavos de olor todos los días o consumir una taza de té puede ayudarte en esto. Y respecto a los diabéticos, nosotros hemos hablado de decenas de frutas, verduras que pueden ayudar a los diabéticos. Hay estudios relacionados con clavos de olor en ratones, pero también en seres humanos, donde... Parecería ser que consumir clavo de olor puede mejorar la secreción y la función de la insulina. recordad nosotros necesitamos la insulina para meter el azúcar que digerimos a nuestras células y para aprovecharla. También necesitamos a la insulina para guardar las sobras en nuestro hígado y también en nuestra grasa corporal. Eso vendrían a ser como los efectos secundarios, si querés llamarlo de alguna manera. Sin embargo, si nosotros consumimos antioxidantes y remedios naturales en las dosis adecuadas, podemos hacer que la insulina funcione mejor y que sea más fácil para ella meter el azúcar a los músculos y utilizarla rápidamente como energía. El clavo de honor parece que hace exactamente esto, ayuda a nuestro páncreas a liberar menos insulina y que esa insulina funcione mejor, sensibiliza a los órganos, a la insulina, si querés explicarlo de alguna manera. Ahora, como todo remedio, el clavo dolor también tiene algunos efectos secundarios que debes conocer. Fíjate, lo primero, ten cuidado si sos una persona que toma anticoagulantes o antiagregantes. El clavo dolor tiene mucha vitamina K y algunos anticoagulantes utilizados para algunos tipos de arritmias, por ejemplo, necesitan que no consuma suficientes vitamina K. Por eso utilizar clavos no sería apropiado para ellos. En estos casos, consulta con tu médico porque podría aumentar el riesgo de sangrado. Y como podría aumentar el riesgo de sangrado, Tampoco te recomiendo consumir clavo de olor una semana antes de una operación para evitar cualquier tipo de riesgo probable para sangrar más. Otro efecto adverso que puede ser grave es las personas que utilizan el aceite por vía oral. Sabemos que el aceite es muy bueno, por ejemplo, para formas tópicas, para las heridas, incluso para hacer buchas en la boca y luego tirar por el tema del enjuague bucal, pero no para su consumo, ¿por qué? Porque el aceite de clavo de olor tiene muchos de sus nutrientes pero muy concentrados. Incluso se han visto intoxicaciones graves del hígado por consumir dosis altas de clavo de dolor presentes en el aceite. El aceite es para uso tópico. Lo podés mezclar, por ejemplo, con aceite de oliva y hacerte masajes en la zona donde te duela. Pero te recomiendo que no lo consumas. Y tercero, el clavo de dolor puede irritar la piel de algunas personas. Tiene poderosos antioxidantes, como ya hablamos, pero algunas personas son alérgicas o simplemente puede irritar la zona. Si tienes una herida abierta, evita utilizar clavo en la herida abierta. No lo hagas. En todo caso, Utilizar si tenés algún pequeño moretón o alguna herida profunda, pero no en heridas abiertas porque podría ser contraproducente. Entonces, queda claro que el clavo dolor tiene numerosos beneficios como antioxidante, como antibacteriano para proteger tu estómago, podría ayudar en algunos tipos de cáncer, ayudaría a mejorar la función ósea y mejoraría la función de la insulina, pero también tiene efectos secundarios que deberíamos evitar. Repetimos una vez más la dosis: uno a dos clavos enteros día, una o máximo dos tazas de clavo de olor realizadas con uno a dos clavos o una cucharadita de té por día. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.